Hi, good evening, guys, good evening, people. We are here. Good evening, teacher. We are here again. Listos ya para iniciar esta nueva clase. Excellent. Bien. Como saben, ¿verdad? Perdón que entré un poquito tarde, pero pues estaba en otra clase y a veces surgen preguntas, surgen dudas y quería solventarlas, right? So, we are here. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes y vamos a iniciar esta clase. Ok, recuerdo que ayer nos quedábamos, let's see. Nos quedábamos en las questions, right? Aquí. Y teníamos unos ejemplos. Entonces, levanté la manita. ¿Quién hizo los ejemplos que les puse en el grupo? Karen Xiomara, ok, Clara, Jaime. Perfect. Elsie Ventura. Ok, excelente. Gracias, gracias por levantar la mano. Ok, entonces quisiera escuchar a esos que lo hicieron, quiero escucharlos y lo vamos a resolver juntos, ¿les parece? Let's see. Vamos a ver, uno que me diga, ¿cómo sería el orden correcto de estas oraciones? Hope that Hablas. she get to the work. Excellent. Thank you so much. That is the correct answer. Let's see this one. ¿Alguien más? Jaime, tell me. Este sería where to they work. Where, ay, espérame, ahorita, where Do did they they work? work? Excellent, perfect. Okay, and the next one, Clara, tell me, Clara. How does she like it? Who does Like. she like? Excellent. You're right. Estás súper bien. Thank you, Clara. Let's see. Ay. The next one. Who wants to share it? Creo que me confundí. Like it where yeah, here. Yeah, alguien había levantado la mano. ¿Quién era? Jaime. Yeah, tell me, Jaime. Te escucho. ¿Sería cuál? Esa This one, de teacher, yes. ¿va? Sería when do teachers work? When to the teacher. Work the teacher. Work. Work. Excellent. Teachers work. Perfect. En este caso, como estamos hablando de más de un teacher, right? Dice teachers. Por eso utilizamos el do, el auxiliar do. Excellent. El otro. Let's see. What do they do? Excellent, thank you, Elsie. What do they do? Excellent. Let's see, who else? ¿Alguien más que responda a la última?
Jaime, ya. Tell us. La última sería, where does a sales person work? Where does a salesperson Sales person work. work? Perfect. Thank you, Jaime. Ok, así tenemos los ejercicios que les mandé. Gracias. ¿Hay alguna duda que queramos aclarar? Recuerden que esta semana pues hacemos el midterm, right? Hacemos el examen. Y creo que va a venir eso. Así que, ¿hay alguna duda? Parece que Ledvia nos decía que esto se le dificultaba un poquito. Ledvia, ¿todo bien ahora? Sí, teacher, ya le agarré Perfecto. el hilo. Ok, Gracias. excelente. Esas son buenas noticias. Mire, gracias por comentar eso. Let's Gracias, teacher. see. Ok, you're welcome. Karen Xiomara. Yeah, tell me, Karen. Yo aquí tengo una duda. En el número 4. ¿Y por qué así tiene que ir when do the teachers work? No es teachers the work. En este caso, recordemos que estamos haciendo una pregunta. Entonces, el grammar de las preguntas, siempre el sujeto va a ir después del auxiliar. ¿Ok? Cuando hablamos o cuando no hacemos preguntas, estamos diciendo una afirmación, vamos a poner, for example, the teachers. Pero es que, vaya, do no es el verbo en este caso, no está actuando como verbo, sino que está actuando como auxiliar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos, what do they do? Es casi lo mismo. Tenemos they, que es el sujeto, y tenemos antes el do. Y aquí the teachers es el sujeto, y este es el do. Ah, okay, gracias. Ok, you're welcome. Por eso es, porque siempre en la pregunta, ¿cómo les digo? El auxiliar va antes que el sujeto. Ok. Exacto. Si no hay otra pregunta, bueno, si hay, pues ustedes me dicen, ¿verdad? Y me interrumpen, no hay ningún problema. Ok, entonces, I have here an activity for you. Ok, vamos a hacer un párrafo con un escenario perfecto de lo que sería nuestra ocupación soñada. Ok, por ejemplo, miren, yo he puesto aquí, yo me puse a soñar. He puesto aquí, I am a pilot. I get up at 4 a.m. I drive my car to work. I have a big house. I have two beds, three TVs. There is a rug in my living room. I go to the church on Sundays. I speak German, French, and English. Ok, entonces quiero que ustedes hagan lo mismo. Por ejemplo, I am an engineer. I am a plumber. I am a doctor. Que ustedes imaginen lo que ustedes son y hagan una rutina y también pongan vocabulario sobre las casas, ¿verdad? El furniture de lo que hablábamos, los muebles. Y si es posible, poner, tengo tantas cortinas, tengo una refrigeradora, todo eso, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos 8 minutitos, que no sea tan grande, pero tampoco tan pequeño, ¿right? Les voy a dar unos minutos y no voy a decidir yo, ¿verdad? Como les decía ayer, quién va a compartir, sino que la ruleta. So, see. Si hay alguna pregunta, pues me la hacen saber.
¿Algún ejemplo de lo que vamos a hacer? Porque no entendí muy bien. Ok, aquí está, mira, en la pantalla. Ah, ok. Gracias. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Por ahí se pueden guiar de lo que más o menos quiero que ustedes puedan escribir. Ok. Les voy a dejar de compartir un momento, si pueden tomarle captura. Tómenle para yo poder editar la ruleta con sus nombres. Y si no, voy a intentar solo una ventana. Let's see, espérenme un momento. Pero si pueden ustedes seguir trabajando, denle. Teacher, una duda. Dime. En lo que está donde dice I am I, lo vamos a hacer de co vamos a hacerlo de corrido o vamos a hacer uno por uno. La idea es que sea una presentación. Perdón, Ah, una entonces sería de una, así es como como está ahí. digamos, es sí, se puede así. Porque cada uno es pues una oración, pero al final lo vamos a decir todo junto. Okay, Entonces estaría bien si lo hago así. como el párrafo, o sea, son oraciones, ¿verdad? Pero en un mismo párrafo. No sé si me doy a entender o no sé si no entiendo, no comprendo la pregunta. Entonces sería parte por parte. Sí, lo ideal es que tenga todo eso, ¿verdad? Pero si tú lo quieres hacer parte por parte, pues está bien, no hay ningún problema. Hazlo como tú te sientas mejor, pero que tenga una rutina, que tenga la profesión que tú imaginas y partes de la casa, como muebles. Ah, ya. Muchas ¿Listo? gracias, teacher. Ok, you're welcome. Gracias a ti. Arrive y llegar, ¿verdad? Arrive. Arrive. Llegar. Temas. Ok, you're welcome. ¿Alguien que por favor me confirme si están viendo la presentación o están viendo la ruleta? La presentación. Ah, ok, perfecto. Eso quería saber. Gracias, Oswaldo. Okay.
Hey, Sharon, I have a question. What do you say, pulgadas? Pulgadas. Let's see. Let me remember. Yes. I don't remember. Pulgadas. Let's see. Lo voy a escribir acá en el chat. Okay. Like that. Thank you. Okay, you're welcome. Let's see. Creo que ya terminaron algunos, ¿verdad? Okay, voy a dejar de compartir para compartir pantalla completa. Well, let's see. Now we have here la ruleta. Bien, ella es la que va a decidir. Así que vamos a ver. Damos clic y que ella decida. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Qué otra vez? Vamos. Karina Beatriz, you're the winner. We want to listen to you. Debemos escucharla. Okay, good evening, guys. I am lawyer. I get up 5 a.m. I drive my car to work. I arrive at the office at 8 a.m. I take my breakfast. I study English every day. I help the people with their problems and advice. And how do you say buscar? I look for. Look for. I look for the solutions. And I have a daughter and I live with her and I help with her homework in the afternoon. Y we go to the church on the Sundays. Perfect and excellent, Karina. Excellent. Perfect. Give her a clap. Excellent. Now, the next one. Karina, la ruleta quiere a las Karinas. Okay, let's see, Karina. It's your turn. Good night, teacher. Good night, good evening. I'm a lawyer. I get up at 8 a.m. I drive my bus to work. I have a house. I have two living rooms. I have two cars. I have 5 bedrooms. There are alarms in my bedroom. I go to the church on Sundays and I go to the work every day. Wow, excellent. Thank you so much. Perfect. Solo recordemos que cuando hablemos de plural,
Por ejemplo, I have lamps, dijo, ¿verdad? Entonces puso A. Y A solo es cuando hablamos de un objeto. Okay, that's only one thing, but you did it perfect. Did it excellent. Okay, let's see. Vamos a ver quién más. Un último. No. Karina, de nuevo. Let's see. Another one. Carolina, yeah, you're the winner, Caro. Hi, Caro. Okay. Hi, Okay, hi. le escuchamos. Okay, I am a doctor. I get up at 5 a.m. I buy a new car and go to my work. My dream house is a big house and the half of the two and have a one pool and 5 rooms, 2 bedrooms and 1 chicken. All the rooms have the air conditioning in the edge room. Have the alarm yards with gate for children. In my living room have one mirror, two paintings, one sofa, and one TV. Only that. Excelente, thank you so much. Solo recordemos también que para poner have tenemos que poner el sujeto antes, ¿ok? Siempre de un verbo, siempre que queramos decir algo, el sujeto debe ir. For example, I have two cars, I have esto, ¿ok? Para que la oración esté completa. Okay, excelente, thank you. Ahora sí. Vamos a seguir con el siguiente tema. Entonces, quiero preguntar, ¿hasta ahorita existe alguna pregunta, un comentario, algo? Recordemos, ayer les dije, ¿verdad? No nos quedemos con ninguna duda. Let's see. Y si no, pues me interrumpen. Si surge una duda, me pueden interrumpir también. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ahora hablar sobre los adjetivos. Hemos estado hablando del simple present, de hacer oraciones positivas, hacer las oraciones negativas y estuvimos hablando también de, I'm sorry, de las rutinas, ¿verdad? De los jobs, trabajos y ocupaciones. Y ahora los adjetivos. Ok, un adjetivo es el que describe a algo más. Describe situaciones, describe personas y describe cosas. Entonces, en este momento tenemos terrible, terrible, fantastic, fantástico, great, es grandioso, busy, ocupado, quiet, que es tranquilo, scary. Es algo como que da miedo. Different. Diferente, ¿verdad? Cool. Es algo genial. Exciting. Que es algo emocionante. Y boring. Que es algo aburrido. Entonces, les voy a dejar que puedan tomar anotaciones de estos adjetivos. Y si no se recuerdan del significado que di, pues ustedes me preguntan. And teacher, Tell me.
podría repetir lo que tenemos que hacer, es que tuve que levantarme a hacer una urgencia. No se preocupe, ahorita solo estamos escribiendo estos adjetivos para tenerlos en mente y para que no se nos olviden. Va, Solo ok. eso. Ajá. Gracias. Ok, de nada. Ok, continuando. Tenemos acá unos ejemplos describiendo el trabajo de un abogado, right? A lawyer's job is boring. An engineer's job is fantastic. A secretary's job is busy. Ok, pero para eso vamos a irnos a uno de los videos que tenemos nosotros en la plataforma que es necesario que los estudiemos. Ya van a ver por qué. Ok, vamos a para que cargue un poquito. For example, hi everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. ¿Se escucha? Yes. Oh, okay. Okay. Perfect. Perfect. Thank you. Particularly, you will learn be plus adjective. You're welcome. Noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now, let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express. Okay. Let's see. I'm sorry. Creo que se va a venir la lluvia por acá. Por eso fue el viento. Vamos a ver. Básicamente, lo que en el video nos explicaron es este grammar que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que pongamos mucho, mucho ojo en esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pues lo copiamos, ¿verdad? No está mal y lo queremos aprender. Pero es mucho mejor que lo entendamos a que lo aprendamos. Ok, give me a moment, please.
Okay, es mejor que lo entendamos a que lo aprendamos, porque si solo lo aprendemos se nos puede olvidar, pero si lo comprendemos, ahí no se nos va a olvidar. Entonces, sí. Tenemos aquí los ejemplos que él nos estaba dando, ¿verdad? Entonces, aquí es profession, pero el corrector es el que me ha puesto. Ok. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Voy a hacer el primero yo y quiero que chequen bien. Aquí tengo la profesión y aquí tengo el adjective, right? So, dice que vamos a poner el article. Okay, así se llama el a y el an, que es el que ponemos antes de un sujeto, que significa un, ¿verdad? Si pongo a doctor, quiero decir un doctor, ¿verdad? Entonces, quiero poner a doctor ahí. Sí. A doctor. Pongo la profesión y pongo el apóstrofe doctor's job. Ok, ¿por qué pongo el apóstrofe? Porque estoy indicando la posesión. Aquí estoy diciendo el trabajo de un doctor. ¿Ok? Así se dice, el trabajo de un doctor. Si yo le quitara el apóstrofe y la S, no sería el mismo sentido. No tendría sentido a doctor job. Un doctor trabajo. No. Entonces, por eso le tengo que poner a doctor's job. Ahí sí. Entonces, me imagino que ustedes en, let's see, en el primer módulo, en el primer curso, vieron oraciones como estas que le voy a escribir. Por ejemplo, she is beautiful. Yeah, tell me, Karina. In this case, that is was plural. Doctors, si es plural doctors. No, estamos hablando siempre de un doctor, pero la S solo significa, con el apóstrofe, significa que estamos dando a entender la posesión. ¿Y si fuera doctores? Entonces tendríamos que eliminar A, porque no estamos hablando de uno, ¿verdad? Estamos hablando de doctors. Si estuviéramos Solo hablando. only add the an. Si estamos hablando de doctors, por ejemplo, doctor's job, podría ser así, doctor's job. Ya no agregamos el article and o el article a porque estamos hablando de más doctores. Y a solo se pone cuando hablamos de uno. Significa un doctor, una doctora, un ingeniero, ¿ok? En este caso, lo estamos poniendo así, a doctor's job. Esta es la forma correcta. Entonces cuando hablemos de unos doctores serían and doctors. ¿Cómo se pronunciaría doctors con el apóstrofe es? Solo doctors. No Doctors. cambia, ajá, solo. Entonces Hello. sería and doctors. No. ¿Por qué? Porque Doctors, wow, nada más. doctors. Solo doctors. Se le elimina el a o el an. Porque el an lo utilizamos. Ya les voy, aquí va. Aquí tenemos unos ejemplos, miren. And receptionist, okay, and athlete, for example. Athlete. Athlete. Un atleta and athlete es acá. Estamos hablando siempre de uno, pero la siguiente palabra inicia con vocal.
Entonces, A lo ocupamos cuando la siguiente palabra inicia con una consonante y N cuando la palabra inicia con una vocal. Pero siempre hablando de uno. Okay. ¿Resuelvo su pregunta? Sí, teacher. Gracias. Ok, you're welcome, Nestle. Ok. Voy a corregir esto. Así. Ok, an athlete. Ok, vamos a terminar la primera. A doctor's job is, porque estamos hablando de uno, is, por ejemplo, aquí tenemos boring. Vamos a poner boring. Okay, a doctor's job is boring. Ahora bien, tenemos aquí athlete. An athlete. ¿Qué nos falta aquí? Apóstrofe, Apóstrofe. Apóstrofe. Excellent. Apóstrofe, right? An athlete's job, for example, we can say is. Verbo to be. Excellent. Is, vamos a poner exciting, porque es emocionante, right? Is exciting. Ok. A ver, vamos a pedir. ¿Por qué? Ok, otra cosita. ¿Por qué digo boring en vez de bored? Porque bored, así, lo ocupo con personas nada más. Y boring lo ocupamos con objetos. Okay. No podemos decir a doctor's job is bored. No, no, no. Tenemos que decir boring. El mismo caso de excited. Excited, cuando nosotros queremos decir estoy emocionado, es para personas y exciting es para cosas. Igual pasa con bored. Bored es para personas y boring es para objects. Excelente. Ahora sí, voy a eliminar este y ya todos pues tenemos en cuenta eso. Vamos a ver, Oswaldo, can you help me with the third example? Driver y puedes utilizar hard. Driver and hard. Yeah. Okay. My father. Vamos a seguir ¿cómo le digo? Hablando Los de uno gen. mismo. Yeah, exactly. Okay. Por ejemplo, en este caso, a driver, drivers, tenemos que poner el apóstrofe porque estamos hablando de la posesión, ¿ok? A driver's job. Is hard, por ejemplo. Is hard. Okay. Karina, tell me. Quería dar como una oración. Perfect. Adelante. Así como lo entendí en a lawyer's job
are difficult. Excellent. A lawyer's job Are is difficult. En este caso is difficult. okay. Excellent. Perfect. Thank you so much, Kari. Someone else, alguien más que haya agarrado el hilo de estas oraciones, vamos. Dígame. Ajá. Carla. Apologies. How is a dog? How is a dog? Está bien. ¿Cómo? Repita. Police. ¿Cómo se dice policía? Police. En inglés. Yeah. Police. Policeman. How is en este caso, dog? Policeman's job. Job, remember el apostrophe, police jobs. Policeman job is. Ajá, ¿cuál era el adjective que me daba? Todo lo puse alto. ¿Cuál? I'm sorry. Alto. It's tall. Ok, en este caso, estamos describiendo la profesión, no no el policía. A la persona. Estamos describiendo la profesión. Ok, a doctor, el trabajo de un doctor es aburrido. El trabajo de un atleta es emocionante. Entonces sería a policeman's how is a policeman's. Exiting. En este caso sería a policeman's man's job is for example hard. Okay, vamos a ver otro ejemplo. Tell me, Camila. Yeah, sí. Nosotros podemos escuchar. Okay. Yeah, tell me. Ajá. ¿Qué significa Mason? Mason es albañil. ¿Yo? A Mason job, okay. A Mason job. Ajá. Es difficult. Okay, ¿será que está bien? A Mason job is difficult. No, Mason. Le falta la S. Excellent. Le falta la S. A Mason's job is difficult. A ver, a Elsie. Mi sería con A. Yeah, Mason, yeah. Thank you so much. Tell me, Elsie. A salesperson's job is dangerous. Perfect. Salesperson's job is dangerous. Excellent. Thank you, Elsie. Give her a clap. Karina, no sé si es de la vez pasada o va a decir algo. Ok, perfecto. Había olvidado bajar la mano, lo siento. Okay, está bien. Oswaldo, tell me. A president's job is cool. Ok. A president. Excellent. President. Job is cool. Excellent. Thank you so much. Let's see. Vamos a ver, uno más con and.
An engineer. Engineer's job is, let's see, vamos a ponerle exciting or boring. Boring le vamos a poner. Boring. Ok, recordemos que estamos describiendo a la profesión, right? Ok. ¿Hay alguna pregunta? Let's see, let's see. Elsie, tell me. El significado de cool es genial. Okay. Thanks. You're welcome. Let's see. Vamos a. Let's see. Déjenme ver. Ok, como ya va a ser en la hora, porque hay en el video tenemos otros ejemplos, pero no vaya a ser que nos vayamos a confundir. Entonces, les voy a pedir que en su cuaderno hagan tres ejemplos de este mismo. A doctor's, a mason, a driver's job is, y ponen el adjetivo. Let's see. Les voy a dar unos 3 o 4 minutos. Okay. One question, teacher. Tell me, Cami. ¿Qué significa después de your knowledge? Abajo de esa, ¿qué significa? ¿Cuál? Job is dangerous. No, está aquí a la parte de your knowledge. Abajo de your knowledge. De profesiones. Lawyer. Ah, lawyer. Abogado. Abogado. Sí. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Yeah, tell me, Elsie. ¿Qué significa mason? Mason, albañil. Gracias. Okay, you're welcome.
Miss. Tell me, yeah. How do you pronounce journalist? Journalist. 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 Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Okay. Un voluntario, a volunteer who wants to participate. Tell us, Rachel. Then Letvia and then Cami. A policeman's job is dangerous. Excellent. Some person's job it's hard. Yeah, thank you so much for your examples. Letvia, tell us. Okay. A mason Joy is cool. An engineer Joy is fantastic. A president Joy is quiet. It's quiet. Okay. Acuérdense de poner el apóstrofe y el S, la S, ¿verdad? ¿Se la puso la bien? Sí, lo lleva, pero no lo pronuncié. Okay. Está bien. A president's job. Okay, job is quiet or dangerous or something like that. Okay, perfect. Thank you, Lervia. Let's see, Cami. ¿Escuchamos, Camila? No. Okay. Jaime. Let's see, Jaime. An engineer's job is hard. Mm-hmm. El otro es a president's job is dangerous. Hey. Y el otro es ¿cómo sería recepcionista? ¿Cómo se pronuncia? Disculpe. A receptionist's. A receptionist job, it's boring. It's boring. Okay, it's receptionists. Entre la S, la T y la otra S, receptionists. Ajá. Okay. Así, más o menos así sería la pronunciación. Ah, okay. Ajá, receptionists. Receptionist. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you so much, Jaime. Give him a clap. Clara, tell us. A journalist job is boring. A nurse job is hard. A psychologist job is amazing. It's amazing. Okay, llevan los apóstrofes, Clara. Okay, perfect. Thank you so much for your examples, Clara. Elsie, yeah, tell us. A doctor's job is difficult. A lawyer's job is cool. A journalist's job is exciting. Perfect. Thank you so much, Elsie. Excellent. Oswaldo, it's your turn. A receptionist's job is difficult. A lawyer's job is dangerous. Driver's job is hard. Excellent. Perfect, Oswaldo. Give them a clap. All of you did it excellent. Did it great. Okay. Esto es... con respecto a los primero verb be plus adjective, right? Okay. El día de mañana nosotros vamos a ver otra forma de describir
a la profesión. Entonces, les voy a dar una probadita, ¿verdad?, de lo que es. No, no se me vayan a confundir. Ok. En este caso, lo van a agarrar mucho más rápido, porque ya tienen unos ejemplos. Por ejemplo, ponemos la profesión. En este caso, yo estoy ocupando do a, porque la palabra inicia con consonante, ¿verdad? Entonces, has, luego sigo con a de nuevo, uy, a, has a boring, for example, job. Ok. Aquí estamos diciendo que él tiene una pertenencia, ¿verdad? A doctor's job is boring. ¿Qué quiere decir? El trabajo de un doctor es aburrido. Y aquí lo estoy diciendo, es lo mismo lo que quiero decir, pero lo estoy diciendo de otra manera. A doctor has a boring job. Porque un doctor, recuerden, esto significa un doctor has. Recuerden, hablamos de I have a bed, I have a house. Y como es tercera persona y estamos hablando de uno, right? Uno, a doctor has a, otra vez, tiene, a un doctor tiene un, decimos otra vez, un trabajo aburrido. ¿Por qué no digo job boring? En inglés decimos siempre el adjetivo primero. No puedo decir, o sea, tengo que decir, por ejemplo, I have a beautiful house. No puedo decir I have a house beautiful. Yo sé que en español así lo decimos, ¿verdad? Yo tengo una casa hermosa. Primero decimos casa, pero en inglés siempre, siempre el adjetivo va a ir antes. ¿Ok? El adjetivo siempre va a ir antes. Otro ejemplo. My mom, por ejemplo, yo sé que estas oraciones ya las vieron en el módulo anterior. My mom is tall. Por ejemplo, como lo decía la compañía, ¿verdad? Is tall. O, por ejemplo, my mom has a short hair. Ok, siempre el adjetivo va a ir antes que el noun. Tiene un cabello corto. En español lo decimos al revés, ¿verdad? Yo sé. Pero en este caso siempre lo vamos a utilizar adelante. Ok. Bien. Hasta el momento con este, a doctor's job is boring. An athlete's job is exciting. A driver's job is hard. Ok, alguien que me diga, ya para terminar, alguien que me diga por qué aquí utilicé en y no a, en y no a. Porque va seguido de una vocal y no de una consonante. Perfect. Thank you so much, Carla Saraí. Excellent. Ok, eso está súper bien. Bien. Mañana vamos a seguir con la otra parte, así que no vaya a faltar. Oye, no vaya a faltar porque esta semana hacemos el examen y hasta el momento esta la agarraron súper bien, rápido, y va a ser así con los siguientes temas, yo estoy segura de eso. Bien, me quedara, pero ustedes saben, es tarde, ha sido un placer. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. Respecto al examen, ¿siempre se va a hacer como siempre lo hacemos así en la plataforma o sería así de forma oral? Siempre en la plataforma. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Gracias, okay. Teacher. Okay, you're welcome.
Ajá, ¿otra pregunta? ¿O todo está bien? Ok, bien. Hemos llegado al final de esta clase. Bye bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye. Take care. Thank you. Good night, Miss. Bye bye. Good night. Rest a lot, guys. See you tomorrow. See you. See ya.